Alkatea jauna, diputatu nagusi jauna, zailuru jauna, administrazio kontseilukide, lankide eta adiskideok, arratsaldeon eta ongi etorri tabakaleraren urte hurren ospakizun honetara. Gaur, kultura eta kultur esparruko gizon emakumeon lana aldarrikatzeko eguna da. ...orrela adhiera sidigute... ...a injusto y cusi... ...berridugun y ...tabacalera de emborada. Como acabamos de escuchar... ...es tiempo de cultura... ...es tiempo de tabacalera... ...y queremos empezar esta celebración... ...dando las gracias... ...a las instituciones... ...y a las personas que las representan... ...por su apoyo sostenido... ...para que aquella idea... ...de transformar una fábrica de tabacos... ...en fábrica de creación se haya convertido en realidad. A los profesionales de la cultura que conforman el ecosistema de Tabacalera por su decidida apuesta por un proyecto compartido y cohesionado. A los y las creadoras que dotan de contenido y que son la base de todo nuestro trabajo. A la ciudadanía para quienes trabajamos y cuya participación da sentido a este lugar. Sin olvidar a todas las personas que con gran implicación han ido construyendo tabacalera paso a paso antes y ahora. Bost urte Ibilbide laburra da edosein kultur Denbora epe horretan ala ere hainbat bide ireki dira eta hoiek aldarrikatu nahi ditugu gaur. Tabakalera osatzen dugun pertsonekin eta ibilbide honetan lagun izan zaituztegunekin batera. Tabakalera ez ja el gran centro de producción artística de este país y se ha convertido en una referencia en el ámbito de la creación. La concentración de talento y acumulación de experiencias que se han dado en esta casa ha llevado a algunos a hablar incluso de una generación tabacalera. Esta idea tan sugerente y motivante por lo que tiene de proyección de futuro refleja lo que es definitorio de tabacalera. colaboraciones entre diferentes equipos, instituciones y profesionales para apoyar el talento, impulsar la creación y socializarla. Sorkuntza sustatzen dugu bere adierazpen ezberdinetan. Baina gure egitekoa da, alaber, herritarrok ezagutzarako eta sorkuntzarako sarbidea izan dezagun bermatzea gizarte informatu eta inplikatu baten alde egitea. Gure garaiko, ez, ez da hondietan parte hartzeko aukera izan dezagun. Ezagutza eta gaitasun desberdinak aztertu eta garatu alizango dituen erritargoaren alde egitea alegia. Oiturak aldatzen ari diren gara honetan etengabe berritzen jarraitu behar dugu sortzaileekiko urbiltasunari eutsiz. Horrela, zerbitzu publikoaren eta kulturaren defentsaren gure eginkizuna betetzen jarraituko dugu. Gaur egungoak bezalako une esesagunetan, ez are beharrezkoagoa da kulturaren eginkizuna. Koesio elementu gisa eta baita artearena ere elementu eraldatzaile gisa. Esta plaza alberga La pieza más grande realizada hasta la fecha por el artista Julio Leparque, que inauguramos hoy, como sabéis. Se trata de una escultura monumental y ágil al mismo tiempo, una pieza en constante movimiento que altera continuamente la percepción de este espacio y hace, por tanto, que miremos a nuestro entorno siempre con una nueva mirada. Como se ha escrito tantas veces sobre la obra de Julio, hay una intención revolucionaria y transformadora. Se trata de cambiar la percepción para poder transformar la sociedad. Haciendo nuestras estas palabras, reafirmamos nuestro compromiso para que Tabacalera siga siendo el gran punto de encuentro entre creadores y ciudadanía. Orain, Tabacalera administración con eneko Presidente AC, eco Goya, Alcatella Caricasco, Edurne. Edurne, judío, Aguintari, Eta, Dagunok, Arrachaldeón, Danoí. Estimado judío, cada vez que me fijo en tu cubo la veo diferente, como ha dicho Edurne. Ya sé que siempre es la misma obra, pero no sé, será la hora del día. Ayer estuve a primera hora de la mañana, hoy estoy a última hora de la tarde. Los reflejos son diferentes, las posiciones son diferentes, mi mirada también cambia y la verdad es que eso resulta muy atractivo. La misma obra que a su vez es constantemente diferente. Zorionak, y muchas gracias por haber trabajado una obra para nuestra tabacadera, para nuestro cubo particular, un espacio que siempre es el mismo pero que a su vez se muestra diferente cada vez que venimos a él. Judio de Parque Nobra bezeda, Tabacadera Ispilu askoz osatua dago. Elkarren artean arremandutako dutako asko. Zinea, ikusentzunekoak, artea, teknologia, gastronomia eta ispilu hauetan izatzen gera hiritarrak sormen jodas modu batean. Hiritarrak eta sortzaileak elkarren artean aberastuz eta goi goian Prisma, beste ispilu handi bat mundutik datorrena jasotzen duena izlatzen duena. Eta hemen barrukoak mundura bidaltzen dituena. Y me viene a la cabeza esa frase que me gusta tanto de Eduardo Chillida que dice «Yo soy como un árbol con las raíces en un país y las ramas abiertas al mundo». Eso es lo que representa tabacadera. Badira bosturte, urte, nazioarteko kultur garaikidearen zentru den tabakadera proiektua, martxan jarri eta aurkeztu genuenetik. Gogoratuko dezutenez, orduan, Donostia Europako kultur hiriburua izatekotan zegoen. Egun gutxi, hilabete gutxi, falta ziren horri hasiera emateko. Urte luzeko lanak amaitu ondoren eta inbat jendek proiektu honen sortze eta egituret, er, egituraketan parte hartu ondoren. Eta badiatu nahi detaukera hau, ibilbide luze guzti horretan tabakaderan lanean arituzareten diren guzti guztiei eskarrak emateko. Ireki ura simbolikoa izan zen, hiri honen eta herri honen asmo eta borondate deklarazio bat izan zen, kultur hiriburutza horren bezperetan. Gaur, esan genezake hiriak bere egin duela espazio hau. Jendea sartzera gonbidatu genuen eta jendeak erantzun egin du. Dueda bost urte, tabakadera amets bat zen. Gaur, Bosturteondoren, tabacadera, e realita te bata. Hace cinco años, tabacadera era el sueño de una ciudad y de un país por construir un proyecto nuevo con vocación de actuar como catalizador de cultura. Hoy, tabacadera es ya una realidad. Aquel proyecto ideado sobre las cenizas, nunca mejor dicho, de una antigua fábrica de tabaco se presenta hoy como un espacio poliedrico, con tu propia escultura, judío. Multipacético y me atrevería a decir multiplicador. Tabacadera vere parte batura bañoascozgue y agoda. El fruitu, eta tabacadera Hoy podemos hablar de la red tabacadera, un entorno cultural vivo, en constante, en constante evolución, integrado por muchos actores cuya unión no suma, sino que multiplica el resultado. Aquí podemos encontrar a profesionales de diferentes facetas artísticas y creativas interactuando y ofreciendo un resultado mejor del que ofrecían en solitario. Esa es la misión de Tabacadera. Y además, nuestras fronteras. Hoy, gracias a Tabacadera, Donostia, Guipúzcoa y Euskadi, cuentan con lazos que nos imbrican en esas otras redes internacionales por donde transcurre las manifestaciones. Garaitzaile hauetan ikusi dugu kulturak ez digu da utxik egin irian, eta iritarrok kulturari ere ez. Eta tabakadera oso eragile garrantzitsua da, horretan bai irian, bai durraldean eta bai Euskal Herrian ere. Creo firmemente que la cultura es un elemento de cohesión social. Esta ciudad fue capital europea de la cultura con el lema cultura para la convivencia. I este elemento y esta convicción que las instituciones traducimos en apoyo y respaldo es un factor diferencial que nos enriquece y nos hace más fuertes como sociedad. Bizikidetzako bide bezeda irudikatugenuen kultura 2016. urtea hartan. Tabakadera kultura adierazpenengune da, baino baita hiri honen topaldeku, herri honen topaldeku. Kultura bizikidetzarako tresna denaren adibide garbia, beraz. Sorionak guztioi egindako lanagatik. Bost urte barru, amargarren urte hurrena ospatzen degunean, zorioneko beste hainbat arrazoi izango ditugu da zidurneit. Eskarrik asko. Eskerrik asko, beneko, zure hitzen Cuando pensamos en un artista que pudiera intervenir en esta plaza para lanzar el mensaje de que este es un sitio para el arte y para el disfrute de todas las personas, pensamos en Julio Leparque, un artista que, como escribía recientemente el New York Times, siempre ha creído en el arte para el público y para la esfera pública creando obras que animen a la gente a prestar atención a su entorno inmediato y, a partir de ahí, prestar atención a su entorno político y social. En definitiva, una de las principales búsquedas de Parc a lo largo de los últimos 60 años ha sido democratizar la experiencia artística. Julio Parc arte Co, persona irik, beresi eta dillura garriena eta arte zinetikoaren eta argi artearen aintzindaria da. Eta argiaren, mugimenduaren eta lanaren eta ikuslearen arteko harremanaren inguruko gogoetek bere horretan mantentzen dute garrantzia, larogeita amaika urterekin aktibo mantentzen duen ikerketa eta esperimentazio espirituari esker. Parixen erbesteraturatakako Argentinarra, Mila da Irurogeita 6-an Beneziako Bienaleko sari nagusia lortu zuen. Eta Irurogeita sortziko maiatzean Frantziatik kanporatu zuten protestetan parte hartzeagatik. Hala ere, Parisko Arte Modernoko Museoak atzera begirako bat eskainina izan zion handik gutxira. Eta Parisko establishmentean parte hartzearen dilema ikusita hausazutzi eta txampon bat airera botatzea erabaki zuen. Gurutzea atera omen hau da, proiektua atzera botatzea. Leparken independentzia hain bereizgarri honek ondorioak izango zituen, baina gaur egun merezi dituen errekonozimenduak jaso izana ospatzen dugu. Solo en 2019, Lepark fue protagonista de exposiciones individuales en el Palais de Tokio de París, el Metropolitan de Nueva York convirtiéndose en el primer artista latinoamericano en exponer en vida en dicho museo, el Malva y el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, que se convirtió en la muestra más visitada de la historia de Argentina, con 600.000 visitantes. Pablo Neruda escribió que no habría sabido qué hacer con un Rembrandt, pero que nada le habría hecho más feliz que tener un Julio Leparque en su casa. Agradecemos a Julio su generosidad para que los donostiarras tengamos nuestro le Parc. Qué rico, Julio. Cuboa, te miro, te veo, Cuboa, nombre de ustedes vasco, nombre que en euskera da otra resonancia al móvil, móvil que viene de lejos en el tiempo, tus ancestros, ellos existían ya. En 1959. Luis Garancier, pequeña pieza en París. Todo estaba allí, pero tú, Cuboa, lo has magnificado. Eres siempre diferente, eres siempre igual. Tu materialización es en este volumen impresionante de la tabacalera, contiene tus orígenes. Presencia física, sí, pero sobre todo, ahí están las nociones intrínsecas de mi trabajo. La inestabilidad, la obra abierta, la incorporación de elementos exteriores, la homogeneidad, la multiplicidad, el movimiento, el tiempo, el cambio, la luz, lo real, lo virtual, el espectador. Y sobre todo, tu vida que transcurre con tus transformaciones acentuadas aquí en Tabacalera, con lo que te rodea y sobre todo con ese foco de luz en el techo natural que se vuelve determinante. Pequeña vida la tuya, Cuboa, que compartes con el tiempo de los que te miran. Complicidad querida, tu presencia hecha en la presencia de los otros. Cuboa, orgullosa de estar frente a la presencia, frente a la presencia de, los, de las vascas y los vascos. Cuboa, tu presencia aquí es el resultado de todas de todos aquellos que participaron a la concretización de este proyecto y, sobre todo, a la eficaz determinación de Vascas y Vascos aquí presente. Edurne, Clara, Ana, Amaya y a las instituciones públicas y vascas, y también a Yamil, Eduardo, Ainoco. A todos ellos vaya mi sincero agradecimiento. Muchas gracias. Amaitu aurretik nire eskerrik beroenak eman nahi dizkiet tabakalera denbora ikusentzunezko proiektuan parte hartu duten zientzilari, zinegile, artista eta kultur esparruko gizon emakume guztioi. Bene benetan eskarrik asko. Baita zuei ere gaur gurekin izanagatik eta besterik gabe zen bi egunotan izango ditugun ekitaldietan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Nos hubiera gustado terminar este acto de una manera más festiva, teniendo la oportunidad de charlar entre nosotros, pero bueno, como sabéis, las circunstancias no lo permiten. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy y os esperamos estos días y siempre en Tabacaleras.